Las personas heridas producto de esta explosión fueron derivadas a diferentes clínicas y hospitales de la ciudad. El único menor de 9 años se encuentra estable. Los otros revisten gravedad. El resto de gravedad, por eso se los ha derivado, se los ha llevado a la Follanina, a San Juan y así, a otros hospitales. Las diferentes unidades de emergencia que llegaron hasta el punto de la explosión para hacerse cargo de las personas heridas optaron por llevarlas hasta este centro de salud ubicado a escasas cuadras del lugar del siniestro. Por su estado de gravedad, de las 6 personas que llegaron, 5 fueron derivadas a diferentes clínicas. No, de gravedad se recibieron a 4 y 2 tenemos ahí en atención todavía. Es una explosión de gas, de una pensión que abrieron y explotó, dice. Entre las personas heridas hay un niño de 9 años. Su madre cuenta que se encuentra estable. Sin embargo, fue derivado al hospital de niño para realizarle otros estudios. Tuvo, por el golpe que tuvo, que lo expulsionó y tiene un problema, no sabemos todavía, por eso también hace hacer un análisis de la cabeza. Este hombre, quien también resultó herido, fue trasladado a esta clínica. Se está haciendo todos los estudios necesarios para que los diferentes especialistas vengan y lo valoren. Ellos van a dar ya en detalle. Después de los estudios que le realizaron, este hombre fue trasladado a la sala de cuidados intensivos. Entre las personas heridas también existe una mujer que tiene quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ella se encuentra internada en una clínica del centro de la ciudad, mientras que un hombre de aproximadamente 35 años, que resultó con quemaduras y fracturas en el cuerpo, está internado en un centro de salud de la avenida Bush.